Digan conmigo, recorría Jesús. Recorría Jesús. Todas las ciudades y aldeas. Predicando el Evangelio del Reino. ¿Qué predicaba Jesucristo, mi Juan? El Evangelio del Reino, papá. Él recorría todas las ciudades y aldeas. No iba solamente a las ciudades grandes. No. Iba también a los caseríos, a donde están los pescadores. Jesucristo no tenía descanso. Él vivía recorriendo todas las ciudades y aldeas. Diga conmigo. Predicando el Evangelio del Reino. Predicando el Evangelio del Reino. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y enseñando en las sinagogas de ellos. El mismo Dios de los judíos. El Dios creador del cielo y de la tierra. Es el Dios que nosotros predicamos. Los judíos no tienen muñecos en su sinagoga. No tienen estampitas. No tienen bustos. No tienen estatuas. Porque la Biblia dice. Que tienen ojos y no ven. Dígalo conmigo. Tienen boca y no hablan. Tienen mano y no palpan. Tienen pie y no caminan. Tienen orejas y no oyen. Son muertos. Y cualquiera que en ellos confía. Está muerto espiritualmente. El Señor demostró que el Dios de ayer es el Dios de hoy. Amén. El Dios de mañana. Amén. Y el Dios de siempre. Amén. Y que Dios responde a la oración de su pueblo. En este momento yo podría orar para que el Señor los sane a ustedes de sus enfermedades. Pero primero tengo que explicarle por qué los va a sanar el Señor. Amén. Y que no me confundan con un brujo, ni con un iluminado, ni con un extraterrestre, porque no lo soy. Y que nadie me vea como ángel del cielo, no lo soy. Soy un pecador como cualquiera de ustedes, que por la gracia de Dios le he creído al Señor. Amén. Y la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Si puedes creer, Al que cree, todo le es posible. Ese poder que Dios me ha dado, no me lo llevo de aquí para Jerusalén. No me lo llevo. Grandes multitudes. Seguían a Jesús. Ahora tócate el ojito, diga conmigo. Porque veían. Las señales que hacía. Y que hace. Y que hará. En los enfermos. Otra vez. Grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Por qué grandes multitudes seguían a Jesús? Porque veían las señales que hacía y que hará en los enfermos. Diga conmigo. Grandes multitudes. Esta noche tenemos aquí una gran multitud. Mañana la multitud será el doble. Amén. Y el domingo la gente quedará del lado afuera. Amén. Los avispados estarán con nosotros aquí. Los flojos nos oirán desde afuera. Amén, amén. Amén. Diga conmigo. Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales que hacía Jesús y que Él ha prometido que seguirán? ¿Cuáles eran las señales que Jesucristo hacía, mi Juan? Papá, dice la Biblia que los ciegos ven. Los cojos andan. Los sordos oyen. Los paralíticos caminan.
resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio del Rey. Diga conmigo, los ciegos ven. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Los sordos oyen. Los mudos hablan. Los mudos hablan. Los paralíticos caminan. Los paralíticos caminan. Y a los pobres. Y a los pobres. Es anunciado. Es anunciado. El Evangelio. El Evangelio. Del Reino. Del Reino. Nosotros no cobramos por la entrada ni por la salida, porque de gracia recibimos este poder, esta comisión de Dios, y de gracia tenemos que sanar a los enfermos. Amén. Sin cobrarles absolutamente nada. Dígalo conmigo, Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. Estas señales seguirán. A los que creen. A los que creen. Diga conmigo, yo creo. Yo creo. Que Jesucristo. Que Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Que Él murió por mis pecados. Que Él murió por mis pecados. Que se cumplieron en Él todas las profecías mesiánicas. Que se cumplieron en Él todas las profecías mesiánicas. Resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Subió a los cielos. Subió a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros los pecadores. Intercediendo por nosotros los pecadores. Y de allí ha de venir. Y de allí ha de venir. A juzgar. A juzgar. A los vivos. A los vivos. Y a los muertos. Y a los muertos. La pregunta, Pastor Isidro, es esta: cuando el Mesías vuelva, ¿vendrá con las manos curadas o vendrá con las manos heridas, con el hueco en las manos? Vendrá con las manos heridas, pastor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo, o cuando venga el Mesías, sus amigos, los judíos, le preguntarán y le dirán: ¿qué son esas heridas en tus manos? Y Él les dirá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Y cuál es la casa de sus amigos? Allá Israel. Jerusalén. Ok, entonces ya sabemos que Él volverá así como se fue. Se fue con las manos heridas, con los huecos en las manos, los huecos en los pies y el hueco grande En el costado. Y la Biblia dice que así como se fue, Así vendrá. Así también vendrá. Y cuando lo vean con las manos agujeradas, le van a preguntar, pregunten ustedes conmigo, así como una sorpresa: ¡Mesías! ¡Mesías! ¿Qué heridas son esas en tus manos? ¿Qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá. Levante la manito así como yo. Diga conmigo, Él responderá. Él responderá. Estas heridas me las hicieron aquí en Jerusalén en la casa de mis amigos. No me la hicieron mis hermanos los judíos. No. Los soldados eran romanos. Los clavos eran romanos. La mandarria era romana. El gobierno era romano. A los judíos no se les permite. Matar a la gente. Ni colgarlos. En una cruz. Eso era. La pena capital romana. La pena capital romana. No fueron los judíos. Los que mataron al Mesías. Fueron los romanos. Y eso lo sabe todo el mundo. Bajen su mano. A los judíos no se les permite matar una gallina así como la matamos nosotros en todas las naciones. Empezamos a torcer el pescuezo y soltamos la gallina con el pescuezo. No, señor. Al judío no se le permite, según la Biblia, no se le permite matar la gallina con el pescuezo torcido. Tienen, amados hermanos, un bisturí súper afilado y que ni siente cuando empieza a botar la sangre para quedar completamente sin sangre. Porque los judíos no se comen la sangre. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Ellos no comen, amados hermanos, la carne de esa que venden en los mataderos. Ellos no comen. Porque tiene que ser matada por un judío
especial encargado de matar esos animalitos sin dolor, degollan aquí por la arteria y entonces se desangra, pero que no sufra el animal y que bote toda la sangre. Si no le permiten matar una gallina, si no le permiten matar un gallo, van a permitirle matar al Mesías, clavarle las manos, clavarle los pies, ponerle un poco de espina en la cabeza. Todo eso lo hicieron los romanos. Por eso nosotros debemos conocer la verdad. Jesucristo dijo, diga conmigo, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad. Y la verdad. Os hará libres. Os hará libres. La verdad os libertará. La verdad os libertará. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí ya vamos terminando el mensaje. Diga conmigo, Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. Estas señales. Estas señales. Que yo hago. Que yo hago. Yo sano los enfermos. Los enfermos. Hecho fuera los demonios. No les cobro nada. Le doy la vista a los ciegos. Los sordos oyen. Los leprosos son limpiados. Y a los pobres les anuncio el evangelio del reino. Así como yo lo hago, ustedes también lo harán. Si lo creen, denle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga, yo lo haré. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Recibiré el poder. Para sanar a los enfermos. Echar fuera los demonios. Así como lo hacía Jesucristo. Nosotros también lo haremos. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo preparó a 12 hombres y los mandó que fueran a sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Vayan rápido. Los mandó de dos en dos. Pero como los había preparado, eran profesionales. Tenían 3 años caminando al lado de Jesús. Como eran profesionales los apóstoles, Jesucristo los mandó de dos en dos y nada que regresaban. Jesucristo no se daba abasto para sanar a tanta gente. Por eso preparó a 12 hombres. Los mandó, pero nada que volvían. Y como Jesucristo necesita gente. ¿Tú me estás oyendo, joven? Jesucristo necesita gente. Amén. Él no usa ángeles ni pajaritos aquí. Aquí necesita gente como tú, mi Juan. Amén. Necesita gente como usted, hermano Isidro. Amén. Necesita gente como tú, hermano Iván. Amén. Necesita gente como tú, Rengifo. Amén. Necesita gente como tú, hermano Brockett. Amén. El Señor necesita gente como nosotros, los que estamos aquí. Amén. Diga conmigo, mandó a los 12. Mandó a los doce. Pero no regresaron. Como eran apóstoles. Se dieron el postín. La burocracia. Apostólica. Se fueron a curar a los enfermos, pero yo no sé por dónde cogieron. Si Jesucristo te manda, tú tienes que ir rápido y venir rápido y decirle, Señor, orden cumplida, ya hice lo que tú me mandaste. Amén. ¿Qué más hay que hacer, mi Señor? Aquí está un periodista. Este es un reportero gráfico. Que Dios le bendiga, hermano mío. Ellos vinieron esta mañana, hicieron un gran reportaje y él tomó muchas fotografías. Y él me dijo, hermano, si ustedes me permiten, yo voy a terminar mi trabajo. Yo voy a tomar algunas fotografías así de la multitud, porque esto va a ser una página completa que vamos a sacar de los milagros de Jesús, lo que Dios está haciendo aquí en Cumaná. ¡Que la gloria sea de Dios! ¡Gloria a Dios! Pero yo me di cuenta
que este caballero junto con el otro periodista que andaba, hermano, hicieron su trabajo y salieron rapidito. Misión cumplida. El periódico los manda a tomar un reportaje y ellos tienen que volver porque hay otro y otro y otro. ¿Cuánto más nos necesita el Señor, mi Juan? El Señor nos manda aquí. Terminamos aquí, no, no podemos quedar por ahí echando anzuelazos y midiendo las calles. No, 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 yo termino el domingo y el lunes ya salgo de aquí. Sigo mi camino porque así nos ha mandado el Señor. Amén. ¿Cuántos gloria dicen a Dios, gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿A dónde estaban los 12? Se quedaron. ¿Para dónde cogieron los 12, Iván? Se perdieron. ¿Los 12? Hermano, yo me imagino, yo tengo una tía enferma por allá, por Pungara, Batiri, mi cuaro, me voy para allá a curarla. Yo tengo un tío en Beersheba, me voy para allá. Yo tengo un tío en Haifa, me voy. No, chico, pero sana a los enfermos que están aquí alrededor. ¿Qué tienes que andar buscando tan lejos? Termina el trabajo aquí y después irás más lejos, pero vamos a comenzar con los de casa. Hermano, como no regresaron de inmediato, Jesucristo agarró a 70 del montón como reclutas. Así como nosotros los que estamos aquí, Jesucristo echó un tarrayazo y escogió a 70. Tú, 1, 2, 3, 4, 5, 40, 50, 59, 60, 79, 70. Vénganse ustedes, levanten la mano. Levantaron la mano, alcen la mano. Les dio poder, les dio autoridad. Le dijo, vayan y sanen los enfermos, echen fuera los demonios, limpien los leprosos. ¡Gloria a Dios! Y no me le cobran nada a nadie. ¡Aleluya! Hermano, como eran reclutas, usted sabe que el recluta anda corriendo. Hermano, eran reclutas. Jesucristo los mandó a sanar a los enfermos. Los mandó de dos en dos. Y esos salieron, fue corriendo, corriendo. Sanaban los enfermos. Echaron fuera los demonios. Limpiaron los leprosos. Y le llegaron a Jesucristo. Señor. Señor. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Amén. ¿Cómo le dijeron ellos al Señor? Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo dijeron ellos? ¿Cómo le dijeron ellos a Jesucristo? Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Jesucristo les dijo, diga conmigo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cada vez que ustedes reprendían el demonio, yo veía a Satanás que caía del cielo. Caía como un rayo. Cada vez que ustedes y nosotros reprendamos los demonios esta noche, usted no lo está viendo, pero Dios lo está viendo. Amén. Jesucristo, cuando nosotros estamos orando, echando fuera los demonios, Jesucristo está viendo al diablo que viene de cabeza cayendo como un rayo. Viene cayendo y ¡pum! Diga conmigo, pero Jesucristo les dijo, no os regocijéis. De que los demonios se sujetan en mi nombre. Hay algo más grande. Hay algo más importante. Y es que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida. Alégrese. Que su nombre está escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. Sanar a los enfermos. Los médicos lo sanan. Los brujos, algunas cosas por ahí pueden hacer también. Así es. Pero eso no le garantiza ni al médico ni al brujo que su alma es salva. Amén. Que su nombre está escrito en el libro de la vida.
esta noche vuestros nombres serán escritos en el libro de la vida. ¡Amén! Y desde esta noche ustedes se gozarán no solamente de sanar a los enfermos, sino que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Eres salvo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¿Cuándo queda nuestro nombre inscrito en el libro de la vida? Diga conmigo, cuando yo abro mi corazón. Cuando yo abro mi corazón para recibir a Jesús. Para recibir a Jesús. En Apocalipsis 3:20. En Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. He aquí. He aquí. Yo estoy en la puerta de tu corazón llamando. Estoy en la puerta de tu corazón llamando. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, y abre la puerta de su corazón, y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, yo entraré a él. Iván, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. ¿Y qué más? Cenaré con él. Y él conmigo, pastor. Y él cenará conmigo. Diga conmigo, barriga llena. Barriga llena. Corazón contento. Corazón contento. Cuando Cristo viene a un corazón. Cuando Cristo viene a un corazón. Él cena contigo. Él cena contigo. Pone un banquete completo. Pone un banquete completo. Es por eso que el mundo no nos comprende. La gente dice. Con la crisis que hay. ¿Por qué los evangélicos siempre andan contentos, sonrientes, de fiesta? ¿Qué le pasa a esos evangélicos que siempre están contentos? ¿Será que son locos? No. No somos locos, es que tenemos el dador del gozo. ¡Aleluya! El dador de la alegría. Tenemos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquí en nuestros corazones. Por eso somos felices. Gloria a Dios. 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 Diga conmigo, entre los frutos del Espíritu. Entre los frutos del Espíritu. El primero. El primero. Es el amor. Es el amor. Y el segundo. Y el segundo. Es el gozo. Es el gozo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amargado, el cascarrabia. Y el amargado, el cascarrabia. La persona que vive furibundo. La persona que vive furibundo. Cascarrabia. Cascarrabia. Iracundo. Iracundo. Que anda siempre como que fuera un perrito con mal de rabia. Eso no tiene a Jesucristo. No tiene a Jesucristo. Porque el que tiene a Cristo tiene amor. Amén. El que tiene a Cristo tiene gozo. Amén. Yo acabo de pasar, amados hermanos, por Altagracia de Orituco. Allí comenzó nuestra gira. Estamos terminando en Cumaná. Y allí en Altagracia, un chofer vino desde Caracas a traer a la pastora de la misión número uno, nuestra hermana Marbella, junto con mi hija Jacqueline. Y cuando terminó el culto, yo hablé esa noche acerca del orgullo. Dije, esta noche el Señor va a sacar el demonio del orgullo. El orgullo mata más vida que todas las enfermedades juntas. Por el orgullo se rompe el noviazgo, se destruyen los hogares. El hombre abandona a la mujer, los hijos, la mujer abandona a su marido, el hogar, por causa del orgullo. Por el orgullo, la gente, amados hermanos, no da su brazo a torcer. Y fracasa en la vida por causa del orgullo. Por el orgullo, el hombre se empeña en una cosa y si no la consigue, por el orgullo es capaz de guindarse por el cuello. Todo eso lo hace el orgullo. El orgullo es una enfermedad del alma que se lleva por dentro. No se ve por fuera. Quizás sea una persona educada con títulos universitarios. Es una persona, amados hermanos, que a lo mejor tiene un buen cargo, un buen trabajo. A lo mejor maneja una fortuna. A lo mejor es un buen profesional. Pero tiene orgullo y ese orgullo se lo está comiendo por dentro como el comején. Eso dije.
Y aquel chofer, después que oré, reprendiendo al demonio de orgullo, el hombre agarró su carro para regresar y empezó a contarle el testimonio a las hermanas que iban de regreso. Yo soy un orgulloso. Esta noche Dios me ha hablado. Yo estoy separado de mi esposa y de mis hijos. Esta noche me reconcilio con mi mujer. Llamó por teléfono a su esposa. Esposa mía, perdóname. Esta noche Dios me ha sacado el demonio del orgullo. Esta noche he nacido de nuevo. Esta noche te pido perdón. Esta noche me voy a mi casa a reconciliar contigo, a pedirle perdón a mis hijos, a pedirte perdón, mi amor. Esta noche comenzamos una vida nueva. Esta noche me voy a dormir contigo. Nunca más seré aquel orgulloso, mi cielo. Nunca más. Dios me ha sacado el demonio del orgullo. Yo sentí cuando estaban orando que una cosa me iba saliendo de adentro. Estoy libre, estoy libre. ¡Aleluya! Estoy gloria libre, mi amor. Estoy libre. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Levante esa mano y vamos a darle la gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 Dios mío, Dios mío. Esta noche, esta noche quiero quedar libre, quiero quedar libre del orgullo, del orgullo, de los temores, de los temores, de las vanidades, de las vanidades, de la mentira, de la mentira, de la hipocresía, de la hipocresía, de los celos, de los celos, de la envidia, de la envidia, de todo pecado, de todo pecado. Quiero ser libre, quiero ser libre por el poderoso nombre, por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret. Inclinen sus cabezas conmigo y vamos a orar. Ponga su mano sobre su corazón. Y ahora repite esta oración conmigo. Diga conmigo: Dios mío. Dios mío. En este momento, en este momento, humilde como un niño, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, yo vengo a ti, Señor, a pedirte el perdón, a pedirte el perdón de todos mis pecados, de todos mis pecados, Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi corazón, lava mis pecados con tu sangre, lava mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida. Yo confieso con mi boca que soy un pecador. Con mi boca que soy un pecador. Yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios. Yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios. Que viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viniste a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Yo estaba perdido. Tú me has encontrado. Tú me has encontrado. Libértame, Señor. Libértame, Señor. De todos mis temores. De todos mis temores. De todos todas mis angustias, de todas mis angustias, de todas mis dudas, de todas mis dudas, libértame, Señor, libértame, Señor. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, que viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, yo estaba perdido. ¿Qué sería de mi alma si hubiera muerto en esa condición? ¿Qué sería de mi alma si hubiera muerto en esa condición? Estaría en el infierno, en el lugar de tormento. Estaría en el infierno, en el lugar de tormento. Llevando candela por la eternidad. Llevando candela por la eternidad. ¡Qué bueno tú eres! ¡Qué bueno tú eres! ¡Que has venido! ¡Que has venido! A perdonar mis pecados. A perdonar mis pecados. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Te recibo a ti, Jesús. Te recibo a ti, Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. En mi corazón para siempre. Entra en mi corazón para siempre. Sálvame. Sálvame. Yo no quiero ir a ese lugar de tormento. Yo no quiero ir a ese lugar.
lugar de tormento. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Donde vives tú. Donde vives tú. Donde viven los ángeles. Donde viven los ángeles. Donde están los millones de redimidos. Donde están los millones de redimidos. Por la sangre del Hijo de Dios. Por la sangre del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por haberme escuchado. Gracias, Señor, por haberme escuchado. Gracias por haberme salvado. Gracias por haberme salvado. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero. Ahora Cristo vive en mi corazón. Ahora Cristo vive en mi corazón. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de la salvación. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Por haberme escuchado. Por haberme escuchado. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero. Y no me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio. Porque es potencia de Dios. Porque es potencia de Dios. Para salvación de todo el que cree. Para salvación de todo el que cree. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Soy salvo. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Y cuando yo muera, vendrán los ángeles a buscar mi alma. Los ángeles a buscar mi alma para llevarme a la patria celestial. Para llevarme a la patria celestial. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Ya no estoy solo en el mundo. Ya no estoy solo en el mundo. Tengo millones y millones de hermanos en todas las naciones. Tengo millones y millones de hermanos en todas las naciones. Soy salvo. Soy salvo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú oyes las oraciones. Gracias, Señor, porque tú oyes las oraciones. Oramos por el incendio en Rusia. Oramos por el incendio en Rusia. Y tú mandaste las lluvias. Y tú mandaste las lluvias. Oramos por los 33 mineros. Oramos por los 33 mineros. Y salieron. Y salieron. De aquella tumba profunda. De aquella tumba profunda. Y dan testimonio. Y dan testimonio. Entraron 33. Entraron 33. Y salieron 34. Y salieron 34. Porque Jesucristo estaba con ellos. Porque Jesucristo estaba con ellos. Guardándolos para que no murieran asfixiados. Guardándolos para que no murieran asfixiados. Ni aterrorizados. Ni aterrorizados. Hoy están libres. Hoy están libres. Porque Dios oyó la oración. Porque Dios oyó la oración. Alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Estábamos orando. Estábamos orando. Para que Dios los regresara a su familia. Para que Dios los regresara a su familia. Y ya salieron. Y ya salieron. Damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos salvado. Hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente. Cada vez que un pecador se arrepiente. Hoy los ángeles están de fiesta. Hoy los ángeles están de fiesta. Porque miles y miles de personas. Porque miles y miles de personas han aceptado a Jesucristo. Han aceptado a Jesucristo. Damos la gloria a Dios. Damos la gloria a Dios. Levanta tu mano y di gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yeah!